Estamos en Churros y Palomitas para Llevar y Román, precisamente aquí enfrente de la Biblioteca Vasconcelos, nos vas a hablar de uno de los libros que se presentaron en esta emisión, ¿verdad? Así es, me tocó también, bueno, no me tocó, más bien yo decidí cubrir uno de los eventos que son externos a las funciones y que son las presentaciones de los libros de la Filmoteca. Esto se realiza prácticamente todos los días o casi todos los días hay algún evento de la Filmoteca, una presentación de un libro. La que me tocó ir a mediodía es El Cuerpo del Delito, Los Delitos del Cuerpo, de Juan Solís. Entonces hicieron la presentación en lo que sería la librería Carlos Fuentes, que está justamente acá atrás de mí. Y pues es una presentación de un libro que a mí me pareció sumamente interesante porque justamente abarca toda la cuestión de las películas porno, la colección del cine pornográfico que se guarda o salvaguarda en la Filmoteca. Y podríamos decir, cine porno mexicano, pues todos conocemos el cine de ficheras, las sexicomedias, ¿no? Y me parece que desconocemos mucho de la historia previa a eso. El libro es una investigación muy a detalle y muy concisa de Juan Solís acerca de las películas que desde los 20, 30, 40, 50 para arriba representaron también el cine mexicano pornográfico, obviamente en su época muy censurable, pero que también representan esta idea, por ejemplo, en los 30 que menciona Juan, sobre cómo estábamos buscando una nueva identidad cultural en el cine en los 30, post-revolución, pues qué refleja también la pornografía en esos momentos. Sabemos que la pornografía es estos juegos de poder, es el negocio del deseo. Entonces, la presentación estuvo muy interesante porque justamente entraron en eso. Tema muy polémico, qué tanto también la pornografía, aparte de ser aceptada, puede ser vista también como un vehículo para empoderar, un vehículo también para generar industrias clandestinas en sus inicios, por ejemplo, que todavía a la fecha probablemente existe ese aspecto. Pero entonces, este es el libro. La verdad es que yo les recomiendo muchísimo el libro. Lo pueden conseguir. Está a la venta si están ustedes acá en Guadalajara, pero también va a estar a la venta allá en Ciudad de México, en la Filmoteca lo pueden encontrar. Así que interesantísimo, se lo recomiendo mucho. Y bueno, ya tuviste oportunidad de echarle un ojo, algunos detalles o alguna anécdota tal vez que hayan contado que puedas o quieras compartir. Pues me pareció muy interesante que uno de los primeros lugares que se podrían considerar como cines pornos estaban arriba justo de una librería que tenía libros así eróticos y que tú ibas así con el vendedor, así como el libro, y decís, oye, me gustó este libro, oye, ¿te gustaría ver cosas un poquito de ese estilo? Pues vamos a ver una película allá arriba, ¿no? Y te mandaban arriba y te cobraban lo que era el equivalente a ver una película regular en el cine, ¿no? Hacía algo, por ejemplo, de Tintán, pero estábamos viendo una película pues un tanto clandestina. Y también el hecho de que, y esto es un punto importante también, que las mujeres, las actrices pornos, a pesar de esos años en México, ganaban más que los hombres. Entonces, dato interesante por ahí, y también otros datos que pueden encontrar en el libro, muchísimo. Vean nada más cuántas hojas tiene el libro, es una investigación, es prácticamente una tesis de Juan Solís, entonces se las recomiendo bastante. Bueno, vamos a hablar después de otras películas y a ver si nos colamos otras presentaciones de libros. Muchas gracias, Román. ¿A ti dónde te siguen en redes sociales? Gracias, Dan. Me pueden seguir en Instagram, Facebook como Román-Rangel o en la X o Twitter como Marcador 00.